La reserva natural Cerro Musun será protegida de manera conjunta entre Marena, autoridades municipales de Matihuaz y Río Blanco y comunitarios de la zona, quienes firmaron en Managua este miércoles un convenio de manejo colaborativo, con eh, el objetivo de mejorar ese manejo conjunto del Cerro Musun. Esta es un área protegida que es, de, es recarga hídrica de donde se abastece de agua, inclusive. Eh, muchos municipios como Matiguá, como Río Blanco, ¿verdad?, que se ubican en Matagalpa, en el departamento de Matagalpa, y que esto viene a contribuir grandemente a su conservación. El convenio tendrá una duración de cinco años y durante el periodo de vigencia se harán evaluaciones para concretar nuevos compromisos y responsabilidades de las partes involucradas. Para proteger nuestros recursos naturales que son necesarios para nuestras familias nicaragüenses, y sobre todo nuestros pulmones que tenemos en esas montañas. Estamos trabajando con los maestros, con los directores, con el MINEC, con todas las instituciones que hay, ¿verdad? En nuestro municipio estamos trabajando en eso. El convenio se firma tras dos años de asambleas comunitarias para valorar las acciones que se desarrollarán en conjunto con las autoridades. Eh, más bien el, la firma del día de hoy representa todos esos esfuerzos conjuntos que hemos venido realizando, primero y sobre todas las cosas para eh, definir la demarcación de esta área, que es parte del proceso de esta firma del convenio. Con imágenes de Eduardo Sandoval para Crónica TN8 y Liana Vázquez.